hoy vengo a hablar de un juego que fue apaleado en su momento, el hermano feo, el marginado de la saga, principalmente por las limitaciones respecto a los juegos principales de la saga y ciertas decisiones de diseño cuestionables en ese momento. Hizo que cosechara muchísimas reseñas negativas, aunque parece que con el tiempo esa sensación está dando la vuelta, por raro que parezca. Estamos hablando de Doom VFR. Esta versión de Doom fue creada exclusivamente para la realidad virtual y se pudo jugar tanto en PSVR1 como en PC. Fue desarrollado por ID Software, estudio pionero, como ya sabréis, en términos de shooter en primera persona, de una de las sagas más queridas por el mundillo de los videojuegos. En esta ocasión no manejaremos al protagonista de la saga, sino a un humano el cual es transferido a un cuerpo robótico y trata de luchar contra la invasión demoníaca. Se podría decir que es un spin-off, y en este caso en realidad virtual, y que salió por finales de 2017, cuando la VR aún estaba muy en pañales, aunque ya se empezaban a hacer cosas bastante interesantes. Primero vamos a hablar de por qué este juego me ha parecido un pepino cósmico. Desde luego, el aura negativa que había alrededor de este juego me hizo alejarme siempre de él, hasta que el otro día me picó el gusanillo viendo los mods de Doom 3 y 4 para jugar a los juegos originales portados al visor de Meta Quest. Y pensé, ¿de verdad este juego es tan malo como se dice o como se decía? A lo mejor ha mejorado con el tiempo. Pues yo creo que este es uno de esos juegos que en perspectiva, con el tiempo, ha mejorado. Puede ser que las expectativas del momento jugaran en su contra y yo además iba sin ninguna expectativa. Aún así, he visto una creciente popularidad del título pasados los años. Puedo decir que iba buscando hojalata y encontré oro. Para empezar, lo primero que me llamó la atención, el perfecto doblaje al castellano, que se suele echar mucho de menos en un montón de juegos, sobre todo en VR. El ciberdemonio se ha escapado. He de hacer una prueba de fuego y asegurarme de que aún funcionan. Pensé, esto empieza bien. Ahí consiguió encandilarme por primera vez. Acto seguido, me empiezo a fijar en lo visual. Hostia, es un juego que tiene ya al menos 6 años y podría salir hoy y no desentonar. Además, el rendimiento es perfecto. El movimiento libre lo puedo activar en ajustes. Perfecto. Otro miedo fuera. ¿Y ahora cómo giro? ¿No se puede? Vaya, con poner unos comandos en la consola del juego y una config de botones en Steam ya puedo hacerlo. Cojonudo. Ya no tengo nada que reprocharle en cuanto al movimiento. Incluso puedo saltar y usar dash. Pinta bien. Las armas se manejan con una mano, la izquierda es para las granadas y la derecha para todas las armas. Armas de todo tipo, hay que decir, puro Doom. Me parece correcto, ya que el juego es mega frenético y en el cual te están dando collejas y no sabes ni de dónde. Obviamente nos enfrentaremos a enemigos míticos de la saga. Además, tiene varios modos de dificultad que nos dará esa sensación de reto. De hecho, morí varias veces hasta que pillé la dinámica, esquivar, disparar, cambiar de arma, moverte. Puro frenetismo. Una vez te metes en la dinámica es una puta gozada. Te viene el enemigo, esquivo. Lo revientas a tiro, te hace un ataque de área, saltas, sigues disparando. Cuando se te queda atontado, haces teletransporte hacia él para partirlo en mil pedacitos y ganar algo de vida y de munición. Todo acompañado de esa música heavy de Doom que te hace motivarte más aún y hace que la acción sea aún más épica. El juego no es largo, estamos hablando de unas 3-4 horas, pero la experiencia completa está al nivel, y soy de los que piensan que lo importante no son las horas de duración, sino la experiencia que te transmite el juego, y en VR me parece que es incluso más importante eso. Estamos hablando de que actualmente el juego vale 3 euros, por lo que aún es menos reprochable su duración. La historia que cuenta el juego es básica, expulsar a los demonios de la base, tampoco tiene nada más, queda en segundo plano, pero cuenta lo suficiente como para no dar la sensación de estar haciendo niveles separados, y eso me ha gustado, que el juego dé la sensación de continuidad. Aunque vayas avanzando y entrando en salas que aparecen enemigos, en oleadas, la sensación que he tenido no es de estar en un juego de oleadas, puede que haya sido mi percepción. Pero en otros juegos se me hace pesado y dices, otra vez, oleada, madre mía, joder. Aquí no tuve esa sensación. La transición me pareció bien llevada. Y según iban apareciendo enemigos, te invade el sentimiento de, venid cabrones, que os voy a reventar. Aún así, tampoco es un paseo. Tienes que saber moverte y elegir bien tus opciones. Además, según avanzamos en las zonas de combate, se hacen un poco más grandes y ayudan a no dar la sensación de estar encerrado. Mientras avanzas, tienes pequeños objetivos como activar diferentes artefactos o recuperar ciertas cosas para continuar. Nada complicado, pero
que, como digo, hace lo suficiente siendo el tipo de juego que es. Además, tenemos mejoras para las armas, para el personaje. De igual forma, se ve que lo intentaron hacer lo más sencillito posible, para que en VR no se hiciera para nada pesado. En fin, no os dejéis llevar por las críticas que recibió en su momento. Es un juegazo que recomiendo 100% disfrutar y me parece un imprescindible de la VR a partir de hoy. Sin duda, yo creo que uno de los mayores miedos de este tipo de juego, y más en esa época, era los mareos, y creo que muchas de las decisiones que se tomaron en ese momento fueron basadas en eso. Pero por mi parte, creo que una vez solucionadas las mecánicas de movimiento que lo limitaban, ya no hay motivos para criticarlo y tampoco hay excusas para no gozárselo al máximo. Por suerte, al menos para mí, el movimiento libre ya se ha estandarizado y el miedo a los mareos cada vez es menor. Yo, de hecho, no tengo mareo alguno, ni siquiera en el principio de mis inicios en la VR. Y la principal razón que me mantuvo alejado de la VR años atrás era porque creía que todos los juegos eran con teletransporte o de oleadas. Por suerte, eso ha cambiado y aquí estamos disfrutando de juegazos que tenía la VR en el baúl. Vamos a comentar ahora, para terminar, esos peros que hacen al juego tener esa enemistad con parte de la comunidad. ¿Cuáles son esas decisiones que echaron para atrás a los jugadores de VR en ese momento? Pues principalmente, una de las decisiones que más molestó a la comunidad es no tener movimiento libre. Quiero decir, que puedas moverte libremente con el stick. Tiempo después, esta opción la añadieron al juego. También había más limitaciones, como por ejemplo el no poder girar con el stick, de ninguna de las formas. Había que girar con el cuerpo. Y en esa época, en la que no existían ni siquiera los visores inalámbricos, es una decisión un poco, como mínimo, cuestionable. En PC se puede girar con stick gracias a una config que pensó parte de la comunidad y hace que la experiencia mejore muchísimo. Además, carece de opciones para zurdos como yo. Te obliga a disparar las armas con tu mano menos buena, aunque por mi parte me he adaptado perfectamente, pero me ha costado un pequeño tiempo de aclimatación, al igual que el uso excesivo de pulsar el stick, tanto para hacer teletransporte como para cambiar de arma. Es algo que se puede hacer con un botón normal y sería mucho menos incómodo, y además de que sería más fácil de usar. Para mí, estos problemas, los cuales la mitad ya están solucionados, los de movilidad, que son los más importantes, era lo único que necesitaba. Incluso el problema de pulsar el stick lo puedes editar a través de Steam. Por lo tanto, en ese sentido, ya poco queda para criticar. Solo disfruta lo que salió y no intentes compararlo con lo que podría haber sido o lo que querrías que fuese. Disfrútalo como lo que es, un gran juego de acción desenfrenada, y gózatelo como una perra. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos pronto, suscribíos si os mola el contenido y comentad qué opinión tenéis acerca del juego, o si lo tenéis pendiente. Hasta luego, bye bye y nos vemos.